Hola amigos, hoy vamos finalmente por el tren del vino, el último que me falta de los trenes que están ahorita en Bogotá. Salí por la calle 80 al occidente y bueno, el punto de encuentro es en Puente Guadua. Ya había ido una vez, ese día intenté grabar, pero bueno, no me salió el video por un montón de cosas. Se me cayó la cámara, tuve problemas con el lote en el sentido de que me pasaron y casi no los puedo coger. Bueno, mejor dicho, me pasaron un montón de cosas y dije, no, la verdad no me gustó mucho el resultado del video. Entonces ya hoy voy un poquito más preparado, ya conozco un poquito más cómo funciona. Y bueno, hoy sí les voy a mostrar toda la experiencia completa. Entonces, voy por acá por la NQS con 45, creo que es. Y allí en el punto de encuentro en Puente Guada, pues nos vemos y les sigo contando qué tal es este tren del vino y pues cómo llegar y qué hacer y de todo. Bueno, pues esa, ya nos vemos. Bueno amigos, llegamos y ahí ya está el grupo reunido. La verdad no sabía exactamente en qué parte era porque la vez pasada que vine llegué a las 5:20, hoy son las 5:24 y no había nadie todavía, entonces yo seguí derecho un poco y ahí fue que empezaron los problemas. Respecto a la llegada acá, es difícil porque la 80 desde la avenida Ciudad de Cali para acá es muy caótica. A pesar de la hora hay mucho tráfico, entonces eso es como que algo no tan bueno de esta salida de Bogotá. Pero bueno, llegamos, que es lo importante. Por otro lado, otro consejo, recomendación que doy es para este tipo de rodadas en las que uno sale pues de madrugada que todavía está oscuro, pues llevar unas buenas luces. Yo llevo por ejemplo una luz acá atrás en el casco y llevo acá otra en la bici que me alumbra pues bastante bien, como se puede ver ahí. Para los huecos puede ser buenísima ayuda. Y lo último pues es venirse de algo que lo haga visible a uno, que haga visible su humanidad, porque muchos de los que están acá de hecho y veo en este momento están de negro. Y pues bueno, vamos en pelotón y vamos bien iluminados, pero cuando uno va solo la verdad es que sí, no se ve casi. Entonces súper recomendado. Hoy es martes, se supone que hoy el grupo lo jalan las chicas y los jueves sí hay mucha leña porque pues los llevan los muchachos. Sin embargo, eso no significa que hoy se vaya lento, no. Se va al ritmo de las chicas, que igual es bastante alto y son unas tesas y unas cracks. Entonces vamos a ver. De aquí hasta Siberia el tráfico yo sé que es tremendo por lo que pude ver la vez pasada. Entonces supongo que se irá suavecito, pero de ahí para allá asumo que empezará lo bueno y a darle parejito. La meta es llegar al menos hasta el inicio de la subida con el grupo, si no al menos hasta Puente Piedra. Vamos a ver qué tal nos va, cómo es este tren. Y bueno, no creo que haya mucho tiempo para grabar en el camino, entonces en el vino nos vemos. Coronamos el vino, me demoré 14 minutos, ayuda bastante el grupo a subir a un buen ritmo. Me dejó un grupito con el que iba, pero ahí al final el remate, hice un remate largo y los alcancé. Entonces súper bien ese remate, cansado pero igual estuvo bien. En el camino la verdad no estuvo tan pesado, hubo pedacitos que aceleraron que tocaba darle fuerte por encima de 45, pero en general venían entre 35 y 40.
excelente ritmo. Y pues nada, comparando la vez pasada que vino un jueves, pues sí es un poco más suave, porque llegué hasta acá la vez pasada en Puente Piedra, ya no los volví a ver, imposible alcanzar al grupo. Entonces estuvo muy chévere. Ahorita ellos arrancan, ya está, esperan a que llegue más gente y arrancan desde allí abajo, desde unos 300 metros adelante se reagrupan y ahí vuelve el grupo a arrancar. Estuvo chévere, chévere esa subida. Ahí va llegando, mírelo, padre y otra vez el viejo Walter, que al fin me lo encuentro acá. Y bueno, chévere, chévere el grupo. Vamos ahora de vuelta y cuando lleguemos ya a Bogotá y se pueda grabar otra vez, hacemos un par de conclusiones de, pues, de este tren, de esta rodada, pero hasta el momento todo muy bien. Bueno, cronológicamente esto no tiene sentido porque ya grabé el final del video, pero me acordé de una cosita muy importante, otro consejo para este tipo de rodadas con grupos grandes, y es la ubicación. Es muy importante ir bien ubicado en el grupo, entre más adelante mejor, porque así uno no se queda cuando pegan arranconazos, o por ejemplo al inicio de la subida es mejor arrancar en la parte de adelante y que lo vayan uno pasando, pero pues digamos que uno aguanta un poco más. Y adicional, si llega a pasar algo, uno adelante va un poco más seguro. Entonces, consejazo, que no se les olvide. Y ahora sí, ya los dejo con el final del video. Bueno amigos, llegamos otra vez ya a Puente Guagua. Y la verdad, qué chimba. Esa gente en la bajada la hacían a 70, o sea, yo iba lo más rápido que podía y aún así muchos me descolgaron, bajaban muy rápido, muy rápido. Y en el plano, por pedacitos aceleraban, por pedacitos desaceleraban, pero del peaje para acá pegaron dos riendazos, uff, muy, muy duros. En el primero me descolgaron, en el segundo estuve a punto de quedarme también, porque digamos que a mí en el plano pues no es que sea mi fuerte, y sobre todo si es así de mover mucha fuerza, pero bueno. Ahí se logró, se llegó con el grupo, que era lo importante. Y pues bueno, si hoy es duro, que es martes, los jueves es muchísimo más duro. Esta gente es muy tesa, pero bueno, es muy chévere. Si tuviera algo malo que decir, la verdad es en la salida de aquí hasta Siberia, hasta el puente de Siberia. La verdad, el grupo se toma mucho la vía. Digamos que no se respeta mucho que hay otros actores viales que también necesitan usar la vía y tienen derecho a usar la vía, y nos atravesamos mucho. Digamos que ahí yo soy consciente, pues, porque yo también lo hice para no quedarme, pero sí siento que debería ser más regulado hasta ese punto, ir a 20, 25. No, o sea, siento que no hay mucho afán, la verdad, sin ser tan imprudentes y sin ser tan atravesados, porque pues yo creo que eso molesta mucho a los conductores de motos, carros, buses, de rutas escolares. Sí siento que eso sería lo único malo y lo único que tal vez cambiaría. De resto, todo muy bueno. En la subida uno puede hacer PR fácilmente con el grupo si va en buena forma. Yo hoy no iba tan bien y aún así me hice un tiempazo. Creo que estuve como a 9 segundos de mi récord en la subida. Entonces súper chévere. Y bueno, ya hoy un video cortico, pero muy recomendado para los que viven acá al occidente de la ciudad, Fontibón, Engativá, Suba. Y bueno, pues espero que se animen, que les guste. Por acá abajo les dejo las redes sociales del tren del 520. Y bueno, nada, nos vemos la próxima rodada.
Se cuidan. Chao.